Hi people, good afternoon. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Voy a poner aquí la cámara un momentico. Bienvenidos todos. Felicitaciones por estar en este segundo nivel básico 1 en la Universidad Manuela Beltrán. Vamos a esperar 5 minutos a que se conecten el resto de personas y arrancamos con la explicación de hoy. Bienvenidos. Hola Valentina, ¿cómo estás? Estamos esperando que se conecte más personas para iniciar, ¿vale? Es unos 5 minuticos y arrancamos. Okay, vamos a darle inicio a este nivel. Valentina, bienvenida. Me dices si me escuchas, si me puedes ver para poder arrancar, ¿vale? Bien, vale. Vamos a iniciar mostrándote la plataforma. Voy a dar a conocer cómo vamos a manejar este nivel de inglés básico 1 a través de la plataforma de Canvas. ¿Qué necesitas saber para el desarrollo del curso? ¿Cuántos cortes son, las actividades y demás? ¿Listo? De igual manera, las clases son grabadas constantemente. Entonces, para las personas que todavía no se han conectado, esta parte va a quedar grabada y la van a poder observar después. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Voy a mostrarte la plataforma. Bienvenido, Andrés. Vamos a mirar la plataforma y vamos a revisar cada uno de sus componentes para que ustedes también sepan cómo manejarla, sepan a dónde deben dirigirse y demás. La plataforma en la entrada, en la página de inicio, pues le da la bienvenida, les explica todos los contenidos del curso, el horario. Siempre nos vamos a conectar de 2 a 4 de la tarde los jueves, ¿sí? En este mismo enlace, por este mismo canal. El enlace no va a cambiar, es ese que tienen ustedes ahí en pantalla, en la página de inicio se encuentra, o por donde sea que ustedes hayan recibido el enlace. Tengo el enlace conectado en varias partes, es exactamente el mismo. No lo vamos a cambiar en ningún momento del semestre, no se preocupen, siempre nos vamos a ver por este enlace
jueves de 2 a 4 de la tarde. Bien. Adicional a ello, recordarles que esta es una asignatura teórico-práctica. Todo lo que nosotros vayamos a ver en la parte teórica la vamos a evaluar en la parte práctica de la misma forma. Cada uno de los cortes va a tener un porcentaje de evaluación que ahorita en breve se los voy a explicar. Es para que estén muy pendientes. Aquí se encuentran los contenidos del programa y ya les muestro las demás cositas. Regálame un segundito que me están... voy a responderle un mensaje a un compañero que está perdido, no encuentra el enlace y ya vuelvo con ustedes. Listo, chicos, no sé qué, por qué no habrá recibido el enlace el compañero. Igual ya les muestro y aquí en la grabación les va a quedar para los que no se conectaron en dónde se ubica. Entonces ya encontramos el primer enlace que es aquí en la página de inicio. Cuando vamos hacia la página de anuncios, en la página de anuncios ustedes toda la semana van a encontrar la información que yo les voy a realizar acá en la clase en el sentido de las memorias, de la información que yo realizo en Paint, de los videos de YouTube que les comparto, actividades prácticas que hagamos dentro de la clase, todo lo que yo les vaya mostrando a ustedes en pantalla, se los voy a guardar aquí como un anuncio semana a semana. Igual manera, aquí en los anuncios está la bienvenida y está también nuevamente compartido el enlace para ingresar a la clase. ¿Listo? En la pestaña de módulos vamos a tener tres módulos como tal importantes para tener en cuenta. El módulo de inducción, donde la invitación es que se lean todo ese material, que vean esos videos, que se empapen de cómo es que se manejan las asignaturas aquí en la Manuela Beltrán, el plan de curso de la asignatura, qué estrategias pedagógicas se van a tener con ustedes, cuáles son las temáticas, cómo se van a dividir estas temáticas a lo largo del semestre. Y importantísimo acá, el Activity Schedule. En esta página, chicos, perdón, en esta pestaña, ustedes van a poder ver las fechas exactas en las cuales ustedes deben entregar sus tareas, el día en que se va a abrir esa tarea y el día en que se cierra. Todas las tareas como tal van a estar abiertas semana a semana, una, dos, dependiendo de cómo vayamos manejando el ritmo de las clases, van a tener una tareita o dos muy sencillas, no se demora más de media hora realizando esos ejercicios. Se abren el día que tenemos la clase y se cierran un día antes de finalizarse cada uno de los cortes. Dentro del Activity Schedule también van a poder darse cuenta que está dividido por porcentajes. Cada una de las tareas tiene un porcentaje, un valor. Todo lo que ustedes hagan en inglés cuenta, chicos. Entonces, la invitación es que hagan las tareas tan pronto terminan la clase o al día siguiente, cuando tengan el espacio. No dejen que las actividades se les acumule, porque más fácil realizar una que seis al tiempo, ¿cierto? Entonces, siempre traten de realizar las tareas en el momento en que se abren para que vayan saliendo de esas actividades y háganlas todas.
todos los porcentajes cuentan. Ustedes tal vez dirán, no, esta vale 2%, no la hago, pero por un 2%, por un 1% se pueden estar quedando en la asignatura y esa no es lo ideal, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, el día de hoy ya tenemos dos actividades que se van a abrir y van a tener hasta el 29 de agosto, que es el día que se cierra la fecha máxima para poder entregar las tareas que corresponden al porcentaje de evaluación de la parte teórica, ¿sí? Cada corte tiene un porcentaje. Este primer corte vale el 25%. El 12.5% corresponden a las tareas y al único quiz que vamos a tener en este primer corte, que empieza hoy y termina el 2 de septiembre. Fecha en la cual vamos a tener nuestro parcial, nuestro primer parcial, con un porcentaje del otro 12.5, completando así el 25%. Para el segundo corte, que arranca el 9 de septiembre y termina el 7, el porcentaje de evaluación total es el 35%, donde el 17.5 es estas tareas que están viendo en pantalla y el otro 17.5 corresponde al parcial. Y finalizamos el semestre iniciando el último corte el 14 de octubre, terminando con nuestro parcial final el 11 de noviembre. Este parcial tiene un valor del 20% y las tareas de ese corte, el otro 20%, teniendo como un total el 40%, llegando así al 100% del total de la nota de inglés básico. ¿Cómo saben ustedes qué nota llevan? ¿Cómo van a estar pendientes y conscientes del proceso que ustedes van a tener con este inglés? Ustedes se dirigen a la pestaña que dice calificaciones, y en calificaciones van a poder ver las tareas, para qué fecha es que están, cuál es el que está en el que se encuentra la tarea sin entregar, con retraso, es entregada y la nota. En la medida que ustedes van entregando cada una de esas tareas, va a ir sumándosele esa nota al promedio total de la asignatura. Ese promedio lo encuentran aquí en la parte superior derecha. Ahí ustedes van a ir viendo que esa nota va a ir cambiando. ¿Por qué va a cambiar? Porque siempre que ustedes entreguen una tarea y se les califique, va a ir sumando. Se van a ir sumando allá y van haciendo el promedio de tal forma que al final del semestre, cuando ya hayamos entregado todo, van a poder encontrar de inmediato su nota definitiva y la aprobación para el siguiente nivel. ¿Listo? Entonces, esto es como lo más importante para presentarles referente a las notas, a los porcentajes de evaluación, las fechas en las que deben estar entregando estas tareas, para que ustedes tomen responsabilidad y estén pendientes del curso. ¿Vale? El siguiente módulo, que es el de foros, tiene tres pestañas importantísimas también. El primero es el foro de presentación. Ahí van a encontrar la información mía, qué es lo que yo pretendo enseñarles a ustedes en este curso. Y la invitación es a que ustedes le den clic en suscribirse y me dejen saber quiénes son ustedes, cuáles son sus expectativas, qué edad tienen, de dónde son, qué se les facilita en el idioma, qué aspectos se les ha hecho difícil aprender, para de esta forma conocerlos un poco y realizar una actividad más dinámica. ¿Vale? Me presento para los que van entrando hasta el momento. Soy Miguel Ángel Bustamante, soy el coordinador del Centro de Idiomas de la sede de Bucaramanga de la Universidad Manuela Beltrán y voy a estar acompañándolos desde acá en este proceso con la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. ¿Vale? Para los que acabaron de llegar, bienvenidos. La segunda pestaña es un foro de discusión que está hecho para ustedes, porque para ustedes en este foro ustedes van a estar pendientes de solucionar las inquietudes que tengan referente a la asignatura, que no entienden un tema, que se olvidaron de cuál era la fecha de los parciales. También le van a dar suscribirse y aquí ustedes van a utilizar esta plataforma como una especie de chat
donde ustedes van a interactuar con los compañeros y van a buscar trabajo colaborativo entre ustedes. Que digamos, Marcela no se acuerda cuál es la fecha y no sabe dónde se ven las fechas. Ella escribe: disculpen compañeros, aquí alguien sabe dónde puedo encontrar las fechas. Esa notificación nos va a llegar a todos y el que desee colaborarle le va a responder: Marcela, hola, se encuentran en tal lado. Este foro de discusión es un chat de grupo para que ustedes lo aprovechen, para que ustedes lo utilicen y se colaboren entre sí en el pro del desarrollo de las actividades. El último de las pestañas de este módulo es la pestaña de las tutorías. Estas tutorías todavía están en revisión, no es la fecha exacta, pero vamos a tener un espacio adicional, ustedes y yo, para poder resolver dudas, para poder tener un encuentro sincrónico como lo es la clase que tenemos en este momento. Pero a ese enlace se van a conectar solo aquellas personas que deseen tener un encuentro sincrónico adicional, una tutoría, resolver alguna duda, que no entendieron la tarea y demás. ¿Listo? Yo, por el momento, la fecha está para los martes de 7 a 9 de la mañana y el enlace es este. Ustedes se conectan allí un martes de 7 a 9 de la mañana en cualquiera de esos, de ese espacio, que a las 7 y media, a las 8 y media, a las 7 y 45, cualquier momento me van a encontrar conectado para poder resolver cualquier inquietud que tenga. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ya veo más gente conectada. Andrés tiene la mano levantada. Veo Santiago. Dime, Andrés. Luego escuchamos al compañero Santiago. Andrés Felipe. ¿Ninguna? Bueno, mientras Andrés conecta el micrófono, Santiago, ¿tienes alguna pregunta? Buen día, profe. Qué pena. Venga, tranquilo. Es que yo en la página, pues en Canvas, me llegó un mensaje suyo. No sé si diciendo que las clases eran de 4 a 6, pero hay otro que dice que es de 2 a 4. Entonces tengo esa duda. ¿Tú estás vinculado a varias asignaturas, Santiago? Porque puede ser eso. No, no, señor. Es solo estoy a esta. Espera, reviso, porque me preocupa. A ver, la última bandeja, enviados. Este fue el que me envía ahorita. Inglés básico 1, jueves de 4 a 6. Sí, señor. De pronto, pero en Canva solo te aparece este inglés básico 1 o puede que te aparezcan dos. Porque sí, No, yo tengo profe. otro grupo de 2 a 4 de la tarde, pero son los viernes. Uy, profe, pues déjeme, porque es que yo estaba revisando toda la página, pues todo Canvas y eso, y pues miré y había uno que decía de 6 a 8. Sí, si no estoy mal. Sí. Me asustas más porque de 6 a 8 no tengo ningún grupo. Revisa, porfa. Revisa porfa y si puedes envíame los pantallazos para yo corregir eso. Para los que estamos acá, el horario siempre va a ser todos los jueves de 2 a 4 de la tarde, ¿sí? De 2 a 4. De 4 a 6 solamente tengo un grupo que es de preintermedio los martes. Entonces, por eso les pregunto si están vinculados a otra asignatura. Ahora bien, hablando de eso, si ustedes están vinculados a alguna otra asignatura de inglés, y se sienten preocupados porque ¿cómo posible? Si yo estoy ahorita en básico 1 y me pusieron un nivel avanzado, ¿qué debo hacer? No se preocupen. Ustedes no necesitan aprobar un nivel para poder ver el otro. Y todos los niveles están organizados de tal forma de que ustedes los van a poder ver en sincronía en la semana y van a estar conectados entre sí. Entonces, la información que reciban en uno les va a servir para el otro, o va a ser de refuerzo para el otro. De eso se trata, ¿listo? Para que no se vayan a preocupar porque de pronto dicen, no, si yo no conozco nada de avanzado. Y, por ejemplo, ustedes aquí están en básico 1 y de pronto los conectaron al inglés inicial y también los conectaron al básico 2.
todos los niveles se conectan y todos tienen la misma información en diferente rango de dificultad. Entonces, lo que es inicial, básico 1 y básico 2 van a desarrollar las temáticas de una forma similar, pero en grados de dificultad, de tal forma de que el inglés inicial les enseña a ustedes unos temas que se van a reforzar y perfeccionar en la básico 1, que es este, y se van a poner en comparativa con otros conceptos gramaticales nuevos en básico 2. Y así sucesivamente en la medida que se vayan viendo todos los niveles, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes tiene este caso que tiene más de una asignatura vinculada, no se sientan frustrados, para eso vamos a tener las asesorías, para eso van a tener los encuentros sincrónicos con cada docente y pues vamos a estar muy atentos a que logren alcanzar con éxito cada uno de los objetivos. Andrés Felipe, dime, ¿ya puedes hablar? O si no puedes hablar por el micrófono, escribe y te leemos. Tiene la manita levantada. Buenas tardes, profe y compañero. Hola. Es que se me presentó un problema y cuando iba a bajar la mano, sí, me llamaron los maestros que me estaban preguntando una cosa, que estoy en construcción de mi casa. Ah. Y es que tenía una preguntita, profe. Dime. Tú al principio dijiste que teníamos clase todos los jueves de 2 sí. a 4, ¿cierto? Sí. Y la pregunta mía, en el caso que si no alcanzamos a asistir, que nos presentó un inconveniente, un problema, ¿la clase estaba grabada? ¿Y en dónde sí. lo encontramos? Claro, ya vamos a mirar eso. Y gracias por preguntar esa parte. Por supuesto que sí, todas las clases van a ser grabadas. Todas las sesiones de clase que vamos a tener, que son 18 encuentros, 18 jueves que nos vamos a ver hasta finalizar el semestre como tal, el día, ya les digo exactamente qué, el día 11 de noviembre terminamos nosotros este proyecto, todas van a ser grabadas. Entonces, si por X o Y motivo ustedes no pueden asistir o ya saben que van a faltar, que por una cita médica, que porque tenían programado algo con anterioridad. Primero que todo, escribir. Si van a faltar, saben que la próxima semana, por ejemplo, ya van a faltar, me escriben. Profe, lo que pasa es que la próxima semana no voy a poder estar, para que me tengan en cuenta, porque todos los días se toma asistencia, ¿sí? Entonces, es muy importante que avisen. Avisen cuando vayan a faltar para poder tenerlos en cuenta en esa asistencia, que la asistencia es muy, muy importante. Asistir al encuentro sincrónico es obligatorio, pero somos seres humanos, nos pasan cualquier tipo de inconvenientes, de calamidades, de situaciones, y vamos a tener que faltar alguna vez. Me escriben profesores que ayer, por ejemplo, ayer tuve clase con usted, no pude asistir porque esto me pasó. No se preocupen, no pasa nada. Yo le tengo en cuenta para la excusa de la asistencia y yo les envío personalmente el enlace de la clase. Sin embargo, ya que entrábamos a hablar en la siguiente pestaña de los módulos, que es esta, First Term, en esta pestaña, si se dan cuenta, aquí tenemos una página que se llama Video Clases de Primer Corte. Todos los cortes va a tener una pestaña como esta. En esta pestaña de este primer corte, ustedes van a encontrar día a día, 10 minuticos después de que se acabe, es decir, a las 4 y 10 de la tarde, ya van a poder ver que esos anuncios acá van a estar como en color vino tinto. Eso quiere decir que ya hay un enlace al cual ustedes le pueden dar clic y conectarse, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo de otra asignatura para que vean, que es exactamente la misma estructura. Digamos, ellos ya tuvieron el encuentro fue el lunes, yo no pude asistir el lunes, yo le dije a mi profesor, profe, no pude asistir por tal X motivo, ¿cuál es la responsabilidad de mi parte como estudiante? Es obligación, sí o sí, que se pongan al día con la grabación de la clase. Entonces el profe me dice, sí, mira, ya está subida la grabación, yo vengo, la busco la semana, esta es la primera semana de todo este proyecto, le doy clic, y ella inmediatamente me va a abrir una ventana de YouTube donde voy a encontrar las 2 horas de la clase. ¿Qué es la responsabilidad mía como estudiante?
Verme las 2 horas de la clase. Pues obviamente si ustedes ven importante, van saltando, van saltando, van revisando los temas, pero sí o sí deben ver la grabación. Es importantísimo que vean la grabación por dos cosas. Para que vean la temática completa. Bueno, realmente por tres cosas. Primero, para que sepan y conozcan la temática que se trabajó en la semana. Segundo, para que puedan desarrollar tanto el trabajo autónomo de casa como el trabajo de tarea que se les deja. Y tercero, para que sepan cómo hacer la tarea, porque siempre al finalizar el tema, yo entro, les muestro la tarea, les digo qué es lo que deben hacer con ella y para cuándo deben entregar. Entonces, siempre van a encontrar esa información dentro Profe, de la videoclase. Dime. tengo otra pregunta, profe. Tranquilo, Es que dime. yo estuve mirando, me puse hoy a mirar, hasta hoy pude ingresar a la plataforma Canvas MB de la universidad porque tuve pequeños inconvenientes y estuve mirando que yo, hay una prueba del quiz, está el link, lo copio y lo pego, pero no me aparece nada. Me aparece la pantalla como tal, pero lo que yo he hecho en mi plataforma, pero la prueba como tal que tú estás dejando, no me aparece. ¿De cuál sería? ¿Tú estás en el computador en este momento? Sí, señor. Bueno, a ti te aparece esto de los de compartir la pantalla, este cuadrito acá. Sí, señor. Compárteme tu pantalla y la miramos. De paso, eso nos sirve para revisar para todos los Es compañeros. que yo hago esa compartición, pero si tú dejas compartir pantalla, porque yo en la noche nos han pasado eso, Ya. que tú y yo en la noche, Sí. actividad física, y nos dicen comparta pantalla, y hago así, y no nos dejaba. Claro, porque se bloquean, sí. Listo. Dicho. Listo, ya podemos verla. Dime en dónde. Yo entro a inglés y en módulos me aparece lo que te dije. Entre los quizzes que no recuerdo cómo lo hice. En el primero no están, ¿cierto? La introducción. No, ni en el foro. Deben estar ahí abajito en esas cuatro cositas. Creo que está acá. Es que ahora no lo Esos son encuentro. los enlaces. Ya no encuentro. Andrés, los que están arriba en vino tinto, todos esos son los enlaces hacia las actividades. Me toca devolverme porque eso fue antes de todo esto. Yo lo recuerdo muy bien que yo esta mañana me puse a chismosear y vi esa partecita. Decía quiz y directamente me mandó a la plataforma del quiz, pero no me dejó ver nada. Es que de Es que pronto hay algunas actividades que se activan a lo largo del curso. Entonces tú de pronto pudiste haberle dado clic a algún enlace que va a estar bloqueado porque no debe estar abierto a esta fecha. A esta fecha no tenemos ningún quiz. Entonces pudo haber pasado eso, ¿sí? Entonces por eso les explicaba al principio que semana a semana se les van a activar. Un módulo, un librito de esos rojos que ya se los voy a explicar, y una tarea, una o dos tareas, ¿sí? Entonces pudo haber pasado eso, que le hayas dado clic a un enlace que dijera quiz, pero no iba a estar activado porque no es la fecha en la cual se puede presentar. Lo voy a buscar y ya te informo Lo porque. buscas y sabes qué puedes hacer por bandeja de entrada. Copias todo el enlace donde dice umb.instructor.com, todo eso me lo copias y me lo pegas y yo puedo tener acceso directo a ese espacio que viste. ¿Listo? Listo, profe, porque estoy dando más la vuelta que. Ah, míralo, acá está. Ah, ok. Dice, No, es que ahí hay. no.
Ahí no van a encontrar nada de enlaces de tarea ni nada más que el enlace de la clase, solo eso. Y es que había uno que tenía el enlace del quiz, esta Sí. partecita, y yo lo copié y lo pegué, y me aparecía que mi plataforma como tal. Sí, exacto. Es que ahí en esa parte que es la página de inicio, el único enlace que tienen es el enlace de conexión a la clase, que es ese que estás viendo. De resto no hay nada más. Todo lo que son tareas y trabajo van a estar dentro del módulo de la semana, ¿sí? Entonces ya les voy a continuar. Mientras tanto, María Alejandra, pregúntame, ¿qué necesitas saber? Dime. Profe, qué pena. Lo que pasa es que esta es mi primera clase porque me dieron el horario hasta el lunes. Entonces quería saber si hay alguna actividad que se dejó la semana pasada No, apenas o algo arrancamos así. hoy, no te preocupes. Hoy es nuestra primera clase de todos, de todo lo de Secretaría de Educación. Apenas arrancamos hoy con los grupos, entonces no te afanes, vas al día. ¿Listo? Entonces ahora bien, con lo que Gracias, estábamos profe. hablando con Andrés, tranquila, aquí las videoclases. ¿Listo? Cada vez que ustedes vayan a faltar a la clase por X o Y motivo, primero me escriben, me dejan saber. Y vienen y buscan el enlace que ahí lo van a encontrar semana a semana. Y vamos a decir week 1, week 2, week 3, 4, semana 1, 2, 3, 4, 5. Por corte van a encontrar esto. Profe, Dentro de. Dime. no habrá la posibilidad que, porque en el caso mío, es que a mí me toca volver a ver el video para volver a entender el tema. Sí. Porque yo tengo problemas del aprendizaje. Y Sí, más te que entiendo. me dificulta lo que es en inglés. A mí me toca ver como 5 veces el video para así poder hacerlo, realizar las actividades. No habrá la Don't you worry. posibilidad que vos subas los videos cada todos los jueves. Claro que sí, todos los jueves se suben. Sí o sí, o sea, sí o sí, falten o no falten, las videoclases siempre se graban, como en este momento, y se suben, sí o sí, siempre. Entonces no te preocupes, siempre van a estar abiertas allí. Lo que pasa es que como hoy es nuestro primer día, pues el enlace todavía no existe. Por eso le damos clic ahí y no hay nada, porque apenas estamos grabando la clase. Ahorita, a las 4 en punto, tan pronto ustedes se retiren, yo descargo el video y lo monto allí. Y así todas las clases vamos a estar conectados, grabando la sesión y después de que se acabe la clase yo siempre subo el video, siempre, nunca les va a faltar el video allí, ¿vale? Otra pregunta, profe, es que hoy sí me surgen tantas preguntas, no sé por Es qué, pero bueno. importante que las hagas, tranquilo. Esta mañana hice como 20.000 preguntas en una sola hora, pero bueno, profe, me las respondieron. En el caso, ¿cuál es el horario de vos para respondernos a nosotros todas las inquietudes que tenemos sobre los trabajos, las tareas o lo Yo que no entendemos? siempre estoy conectado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, siempre, ¿sí? Entonces, en cualquier momento, ustedes me escriben por bandeja de entrada y de inmediato les respondo. Conmigo no hay ningún inconveniente de que me voy a demorar un día, 2 días en responder. No, yo les respondo, pues obviamente no de inmediato, pero sí mientras 5 minutos me demoraré en responderles, ¿listo? Sí, profe. Siempre mi contacto directo es acá por bandeja de entrada. A mí me llega la notificación al celular, de una vez la respondo, ¿sí? Y de 7 a 5 de la tarde. Ya si me escriben a esa hora, tipo 5, 6, 8 de la noche, les responderé hasta el día siguiente, Sí, profe, ¿sí? porque es bueno saber el horario, porque hay instructores, lo digo en mi caso, en el SENA ellos tienen el horario de nosotros de 6 a 10 de la noche. A esa hora nos responde, pero como yo soy su vocero de la ficha, yo tengo desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche para que ellos me respondan a mí. Y igualmente nosotros también tenemos nuestro horario, como cualquier persona, a responder a los otros. Porque ha pasado en ocasiones que uno les escribe a los profesores. Y se demoran, dicen, no, yo les respondo mínimo 3 días después.
Y si es de muerte y vida, no, espera hasta que yo responda. Y es bueno aclarar desde el comienzo, profe. Sí, no. Y como les digo, vamos a tener espacio también de tutorías, entonces ahí también va a haber un encuentro que puedes aprovechar, pero todavía está pendiente porque faltan arreglar algunos otros cursos, entonces dependiendo de esos otros cursos que se abran, voy a tener disponibilidad. Pero siempre cualquier duda va a estar en bandeja de entrada. Igual manera, dentro del foro de discusión, como trabajo colaborativo entre ustedes. Y para eso está creado ese chat en el foro de discusión, para que entre ustedes mismos se puedan colaborar. Ya, Andrés tiene una duda de algo, María está conectada, María le puede escribir, Andrés, es esto, para que también entre ustedes exista ese trabajo colaborativo. ¿Listo? Como Aquí. trabajo en equipo. Exacto. Aquí en Otra los pregunta, módulos, profe. dime. Es que a mí me llamaron y me dijeron que nosotros podemos escoger todo lo de ingrés 1 hasta ingrés. Avanzado, sí, que es el Ajá. CEP, 7 niveles. Eso. Nosotros terminamos en noviembre en ingreso 1. ¿Y empezamos ya ingresos para el otro año o cómo es eso? Si tú te inscribiste para todos, los vas a ver todos al mismo tiempo, porque estos niveles de inglés no están dependiendo el uno del otro, sino que se relacionan entre sí y van en una cadena secuencial, de tal forma que quien desee y quien tenga la cantidad de crédito necesaria para ello, que son 7 los créditos, puede tomarlos los 7 al mismo tiempo si el horario les alcanza y si el horario mismo les permite. ¿Sí? Pero es que, Y se graduarían de los 7 niveles el mismo día. profe, es que yo estoy mirando mi plataforma, solo aparece ingreso 1, no sé por qué. Si te inscribiste en inglés 1, solamente te inscribieron a él. No, Eso lo porque solicitas tú. la chica que me llamó me dijo, ¿quieres ver ingreso? Yo, sí, señora, pero todos los de ingreso. Y me dijo, ya estás escrito. Y yo solo veo ingreso 1. Debes escribirle entonces al siguiente correo que te voy a escribir en el chat. Si ustedes tienen algún problema, alguna inquietud referente a sus niveles, a que no les aparecen, como le está apareciendo el caso a Andrés, ustedes escriben a nidia.molina@umb.edu.co. Y ella es la directora del Nacional del Centro de Idiomas y es la que va a poder solucionarles esas inquietudes. ¿Listo? Entonces, escríbele a ella con la situación para que te pueda solventar y te conecten rápido a los otros niveles. ¿Listo? Porque yo estaba pensando eso, yo digo, yo decía, listo, empiezo con ingreso 1, termino eso, sigo con el ingreso 2. No, acá en este, como el proyecto es para este semestre, se realizó, se reestructuró todo el plan de curso para que se pudiera ver en sincrónico todo, sin necesidad de depender el uno del otro. ¿Sí? Si ustedes están ahorita en básico 1 y de pronto ya están viendo clases en básico 2, se van a dar cuenta que los temas son parecidos, pero se complementan. O sea, es decir, acá van a recibir una información básica que la van a perfeccionar en el básico 2, en la clase que tengan con básico 2. Y si van a ver el de preintermedio, van a ver que allá van a generar es una comparativa entre lo que aprendieron en los 2 anteriores con el nuevo nivel. Y así vamos aumentando el nivel de complejidad entre nivel y nivel, mas no depende el uno del otro para el desarrollo. ¿Sí? María del Carmen me pregunta, dice que te escribieras en inglés. No hay ningún problema que hayas quedado en el básico 1, pero si deseas, también puedes escribirle al correo que te di para que te escriban a los demás. Me sale el correo, solo un último mensaje fue de mi compañera María, pero no me sale el tuyo. Pero si ¿sí estás viendo mi pantalla? Sí. Ahí está, nidia.molina@umb.edu.com. Y es que lo chistoso, ahí sí me apareció. Dale, es que pronto a veces por la señal también se demora. Listo, vamos a continuar, chicos, porque ya va 1 hora casi
y siempre el día de hoy tenemos bastantico que ver, por lo que empezamos una semanita tarde, ¿no? Entonces vamos a mirar. Lo que les quiero explicar aquí en esta parte es muy importantísimo que le presten atención y cómo vamos a desarrollar las clases, porque hay una parte que yo les enseño aquí en estas dos horas de encuentro sincrónico y hay otro pedacito que ustedes, como estudiantes autónomos que son, deben trabajarlo y reforzarlo en casa. Entonces, cada uno de los módulos tiene de nuevo el enlace de conexión, la hora y la fecha en la que deben conectarse. Estos recursos aquí de la clase es lo que yo les presento a ustedes acá dentro de la clase. Pero van a haber ocasiones en que yo les digo, chicos, hoy les voy a explicar el tema del primer módulo, pero ustedes en casa se van a estudiar el segundo. ¿Por qué de esta forma? Porque recuerden que por dos horas que ustedes ven con el docente deben estudiar y poner en práctica y reforzar los conocimientos en casa por dos horas adicionales. Entonces el trabajo va a ser así. Yo les voy a enseñar temas acá, vamos a hacer algunos ejercicios de práctica, vamos a hacer recorderis de ciertos conceptos, vocabulario, pero ustedes en casa van a complementar esa información con los ejercicios de práctica que van a encontrar así chuleaditos en la casilla de que dice ejercicios de práctica y una que otra actividad de los recursos de la clase. Bien, entonces así es como va a funcionar siempre cada uno de los cortes, cada una de las semanas, y ya les voy a mostrar entonces qué deben hacer ustedes como tal. Vamos a arrancar así ya la clase. ¿Alguna otra pregunta antes de iniciar, chicos? Mientras aquí yo voy alistando el material. So, nada, ya arrancamos. Bien. Vamos, profe, a mirar. Profe, antes que empiece. Nosotros tenemos la posibilidad que nos equivocamos de la palabra, vos nos corrige y volver a pronunciar la misma palabra. Si participan, claro que sí. La idea es que ustedes participen. Yo siempre hago actividades donde, bueno, aprendimos esto, vamos a revisar. A ver, los escucho, los leo, pero si no participan, pues ni modo. Pero claro que sí, yo siempre, siempre los corrijo. Es muy importante, right? As something that is important to you to remember is if you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you don't understand and you say understand, how can I understand that you understand? Do you understand? Ese es un dicho también que está en español, ¿no? Si entienden, digan entiendo. Si no entienden, digan no entiendo. Pero si no entienden y dicen entiendo, ¿cómo entiendo que entienden? ¿Entienden? La verdad, profe, es que yo me entrego mucho en inglés y lo va a ver porque soy el que voy a hablar. En mi caso, en el colegio aprendí bastante, pero ya llevo desde 2016 que ¡pum! Se me borró inglés. Y la profe me dice, pero usted era pilo, pero profe, yo no sé cómo se pronuncia, se me olvidó la pronunciación. Escribe, soy bueno. Me confundo de las palabras. Todo se trata de la práctica, aquí vamos a practicar todo el tiempo que usted lo desee. Soy chicos. Aquí con esta presentación que tengo acá, la S1A, la vamos a saltar el día de hoy debido al tiempo. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque es un recorderis de todo lo que son los conceptos muy básicos de la clase. Entonces la invitación ya es que este tema, la S1A, la revisen ustedes en casa. Es algo muy sencillo, es las expresiones que tenemos en inglés para utilizar aquí en clase, el abecedario, los colores, the numbers, family members, los pronombres personales, que eso sí se los voy a explicar ahorita porque quiero que les quede claro eso, y vocabulario general. Entonces, este primer PDF ya es lo primero que deben tener ustedes clarito en casa, que lo van a le van a echar una ojeadita. ¿Listo? Vamos a arrancar con... Profe, ahí ya me recordaste una cosa, ya sé dónde vi el link de quiz, ahí en esa primera presentación. Sí, nada que los enlaces que aparecen ahí nos sirven, porque esos enlaces están ligados a otras aulas que ya no están. Solo los enlaces que aparecen dentro de las casillas que les mostré son los que van a estar activos. Listo, para que lo tengan en cuenta con todas las
las diapositivas que vayan a ver o los PDFs, ¿bien? Yes, profe. Now, people, let's start paying attention on something really important that is the personal pronouns. Personal pronouns for starting today are very important words because they define us the conjugation of the verbs. So, los pronombres personales son muy importantes porque son esas palabritas que reemplazan un nombre y nos ayudan a identificar la conjugación de los verbos. En español, tenemos muchísimas conjugaciones debido a cada uno de estos pronombres, pero en inglés solamente van a existir, en este caso, en presente simple, tres conjugaciones para el verbo to be y dos para los demás verbos. Vamos a mirar el por qué primero. Vamos a entender cuántos pronombres personales existen y por qué solo existen ellos. Let's pay attention. In English and Spanish and any other language, en cualquier idioma, nosotros hablamos solo de tres pronombres personales, de tres tipos de pronombres, que la primera, la segunda y la tercera persona. ¿Alguien sabe por qué es que solamente se habla de primera, segunda y tercera y no de una cuarta persona, una quinta? Nobody. ¿Por qué no hablamos de, es que la quinta persona, porque solo primera, segunda y tercera? Súper fácil, chicos. Bueno, primero en la vida Dios, pero primero en el mundo y primero en la vida yo, ¿cierto? Por eso el pronombre personal yo es la primera persona en los pronombres. Primero yo. Yo, I, is the first person in singular. El pronombre yo es la primera persona en singular porque solamente está hablando de mi persona, de yo, uno solo. Pero si yo estoy con ustedes y armamos un grupo, nos vamos a llamar nosotros, we. Si yo soy de primero, los que están conmigo van de primero. Por eso el pronombre nosotros es la primera persona en plural. Primera persona en singular, I. Primera persona en plural, we. Right? Ahí ya tenemos la primera persona de los pronombres personales. De primero es yo, de segundas tú o de segunda usted. Por eso, you es la segunda persona en inglés, en español, en cualquier idioma. Primero yo, de segunda usted. Right? Como usted es una sola persona, por eso you es la second person in singular. Pero miren ahí en la pantalla. Resulta que cuando usted está con varios, decimos ustedes, en español pluralizamos el pronombre. Lo pluralizamos. Decimos usted, ustedes. In English, that is not gonna happen. En inglés, no pluralizamos el pronombre. Va a servir y va a decirse de la misma forma, tanto para el singular como para el, para el plural. You, you. Entonces ustedes dirán, ¿cómo hago para entender en inglés si están hablando de una o de varias personas? The context, people. En inglés es muy importante que entiendan el contexto, que estudien la situación. No solamente leer por leer, hablar por hablar, hay que mirar alrededor. Entonces, imagínense que ustedes están aquí al frente conmigo, aquí al frente, y yo tengo a Andrés en todo el frente de mi puesto. Y yo le estoy mirando a los ojos a Andrés y yo le digo, Andrés, you are a student. Tú eres uno de los estudiantes. Todos los demás van a entender que yo estoy diciendo, usted es uno de los estudiantes y no, ustedes son los estudiantes, right? Porque yo estoy mirando a Andrés a la cara. Pero si yo estoy enfrente de todos y yo hago esta expresión con la mano, como que los señalo a todos o los miro a todos con los ojos, ya la gente va a entender que ese you no significa usted, sino ustedes. ¿Right? Entonces, el you hay que prestar atención porque a veces es singular, a veces es plural. Ahora, cuando nosotros hablamos en el inglés normal, ya en inglés en acción,
Ustedes en varias películas, en canciones y en todo van a escuchar que la gente dice y'all, y'all, que este y'all significa you all. Y esa, chicos, es una forma que la gente en la vida real utiliza el you en su forma plural, como para identificar que se refiere a varios. Good. So that is one of the ways, esa es una de las formas en cómo podemos diferenciar el singular del plural. Now, vamos para la última persona, la tercera persona. De primera yo, que es I, de segunda es usted, que es you, de tercero él, o de tercera ella, o de tercero un animalito, un objeto. Por eso, ella, él, o esto, refiriéndose a los objetos, son la tercera persona en singular. Y hay que tener mucho cuidado con ellos porque ellos son los que siempre sí o sí van a hacer que todo en la estructura gramatical cambie. Que haga el cambio en el verbo, que en la oración positive, que en la oración in negative, que en las questions. La tercera persona es la que siempre hace que los verbos cambien. ¿Ok? Entonces, ténganlos muy presentes. Son she, he, it, ella, él y est. Y ellos todos son singulares porque estamos hablando de una sola persona. Él o ella o el animalito. ¿Ves? Si yo tengo varias niñas juntas, son ellas. Si tengo varios niños juntos, son ellos. Y si tengo varios objetos juntos, son ellos también. Por lo tanto, el pronombre they es el plural de la tercera persona. Y ya con esto completamos nuestra lista de pronombres personales. Por eso es que solamente existen en inglés tres tipos de pronombres. Y en español, y en portugués, y en cualquier idioma, solo existen tres tipos de pronombres. Primero, segunda y tercera persona. Right? First person in singular, I. El plural, we. Second person in singular, you. Su plural, you. Third person in singular, she, he, it. De plural, para todos ellos, el plural es they. El plural de she es they, el de he es they, el de it es they. Es el mismo para los tres. Right? So, clear. ¿Sí les quedó claro el concepto de los personal pronouns? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Yo lo digo porque yo aprendí así en el colegio. Aprendimos siete pronombres plurales, que es yo, tú, ellos, él, ella, ellos y las cosas, nosotros. Well, estos son in English. En inglés tenemos estos, right? I, we, you, she, he, it, y they. Es diferente decir que existen siete pronombres a decir que hay siete tipos de pronombres, ¿sí? Porque tenemos el pronombre yo, I, el pronombre you, el pronombre we, she, he, it, y they. Siete. Sí son siete la cantidad de pronombres, pero no estoy hablando de la cantidad, estoy hablando de el tipo de pronombres. ¿Por qué es importante reconocer el tipo? Porque más adelante vamos a hablar de conceptos como para los siguientes verbos, cuando hablamos de la tercera persona, debemos hacer tal cosa. Entonces, para no recordar todo el tiempo quién es la tercera persona, desde ya vamos a saber que la tercera persona es he, she, it, que la segunda persona es you, que la primera es I, que la tercera persona en plural es they, que la primera en plural es we y que la segunda en plural es you nuevamente. Por eso es que es importante conocer los tipos de pronombres, no la cantidad. Porque la cantidad sí es la misma, siete, ¿sí? Porque pues el you, como está repetido, no se cuenta, sino serían ocho.
Good. ¿Listo? Yes, teacher. Now, let's move on. Let's continue with the next topic. We're going to start paying attention on the first person and the third person. So talking about this kind of vocabulary, let's have a look to the following things. We're going to start working with the personal information. Vamos a arrancar con el personal information. Vamos a mirar cómo preguntamos la información personal de alguien. Good. Here on the table, aquí en la parte en el cuadro, tenemos unas preguntas básicas cuando hablamos de querer buscar información personal de alguien. What's your name? How old are you? Where are you from? What's your phone number? What's your email address? Esas son las preguntas básicas, pero vamos a mirar al lado qué otras formas podemos tener de preguntar lo mismo para que nos den la información y no sonar como tan repetitivos, right? Una de las características que hemos aprendido desde ya, chicos, es a tratar de variar nuestro idioma. No solo memorizarnos lo básico, como what's your name, how old are you, where are you from, sino tratar de aprender diferentes formas de preguntar para sonar más natural y para que sea no tan monótono una conversación. Good. So, for example, when you say what's your name, cuando preguntamos what's your name, sí, preguntamos cuál es tu edad, cuál es tu nombre, cómo te llamas. Good. Tenemos la otra pregunta que está de frente en negrilla. Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es otra forma de preguntar cómo te llamas, right? Y no necesitamos enfocarnos en el name, en el nombre. Hey, ¿quién eres tú? Soy Miguel. La pregunta who siempre va relacionada con el nombre. Good? Now, es diferente preguntar what's your name a preguntar what's your full name. Recuerden que en inglés a ellos les encanta ahorrar tiempo e ir directo al grano. Si a ustedes le preguntan what's your name, ustedes no van a decir, okay, my name is Miguel Ángel Bustamante Suárez. No, a ellos no le preguntaron a usted todo ese chorrero, le preguntaron cómo se llama. ¿Y cómo se llama usted? Miguel. Si a usted le gusta que le diga Miguel Ángel, pues Miguel Ángel. Si a Andrés le gusta que le diga Andrés Felipe, pues Andrés Felipe responde. Pero no necesitamos brindar la información del apellido porque no me lo preguntaron. ¿Good? Que es diferente cuando ustedes escuchen y vean que diga what's your full name. ¿Right? Porque en what's your full name ya la gente necesita saber su nombre completo. Full significa eso, completo. So, solo en ese caso es donde ustedes van a tener que decir my name is Miguel Ángel Bustamante Suárez, right? Dime, Andrés. En el caso que hay algunos que no les gusta el nombre, que le diga por el nombre, sino por el apellido, ¿ahí se puede? No, porque es el nombre el que te están pidiendo, no tu apellido, ¿sí? Para el apellido tenemos la expresión what's your surname o last name. Right? Ya voy a abrir aquí un Paint y te voy a escribir esas dos opciones. De paso, para recordarles que tenemos no variación en gramática, sino variación en pronunciación o palabras entre el británico y el americano. Siempre yo voy a estarles haciendo el comparativo. Siempre palabras que yo sepa se las voy a dar a conocer. Por ejemplo, last name es la forma de decir en americano apellido. ¿Sí? Pero en británico ellos dicen más surname. No, surname. British. Right? Entonces, si a ti no te gusta que te llamen por el nombre, es otro cuento. Pero la persona te está preguntando por tu nombre. No te está preguntando el apellido. Entonces, es muy importante que sepamos que, pues, estamos aprendiendo una cultura diferente y no es lo que nosotros querramos, es lo que ellos buscan, ¿right? Al igual que todo en la vida, debemos acoplarnos a las cosas y no que las cosas se acoplen a nosotros, porque es difícil. ¿Get?
Ya es diferente que te pregunten, what's your surname? ¿Cómo es tu apellido? O que te hagan la siguiente pregunta. How do you like to be named? ¿Cómo te gusta que te llamen? Ya es otro cuento, right? O nickname. ¿Cuál es tu nickname? ¿Cómo es tu apodo? What's your nickname? ¿Cómo es tu apodo? Ya son dos preguntas diferentes a lo que es lo que estamos mirando. ¿Listo? Listo, profe, pero la pregunta mía, lo de inglés que nos enseñaron en el colegio, ¿cuál es? No te entendí, dime. Es que nosotros cuando estudiamos en el colegio nos enseñaron el inglés, pero la pregunta mía es si era americano o el británico. No sabría decirte porque pues depende de cada profesor y depende de cada colegio, ¿no? Entonces ya, tú, estas preguntas que tenemos acá, que están viendo en este momento en pantalla, son genéricas, son para cualquiera de los dos. Solamente me refería a que van a haber palabras como las que acabo de enseñarles que van a ser diferentes y por eso yo me voy a encargar de hacérselas saber, de hacérselas conocer para que tengan el conocimiento de las dos, ¿sí? Americano, ellos preguntan last name, apellido. Y en británico ellos dicen surname para el apellido, ¿no? Pero las dos son lo mismo, apellido en español. Good. Listo, profe. Now, the next question, how old are you? Ojo con esta pregunta, porque si ustedes, otro error que tenemos en la cabecita es traducir literal lo que decimos del español al inglés o traducir literal lo que leemos del inglés al español. Si yo traduzco literalmente lo que dice esta pregunta, estamos diciendo, ¿cómo viejo eres tú? Pero haciendo la asimilación al Spanish, esta pregunta va a significar, ¿qué edad tienes? Y ojo con esto, chicos. En español pueda que yo siempre diga la edad con el verbo tener. Yo tengo tantos años. Pero en inglés el verbo tener significa poseer, agarrar físicamente con las manos algo, apropiarse, adueñarse de algo. Eso es el tener. That's why in English they ask the age with the verb to be. Por eso utilizamos es el verbo to be para expresar la edad. Porque realmente nosotros somos tantos años de viejo, ¿right? Por eso la pregunta es, qué tan viejo eres tú? Nunca, por eso les taché aquí las que están en rojo, nunca vamos a preguntar, ¿qué tan viejo tú tienes? ¿O qué edad tú tienes? Como en español, porque en español preguntamos, venga, ¿usted qué edad tiene? ¿O qué tan viejo tiene? Ninguna de las dos va a tener sentido con el contexto del inglés. Por lo tanto, esas dos formas nunca las vamos a utilizar y mucho menos responder de esta forma que les voy a poner aquí en rojo. Nunca vayan a decir la edad de esta forma. I have 55 years old. Never. Esa opción no existe en inglés. Pues la gente va a tender como a entenderlo, va a decir como que, sí, yo como que le entiendo qué me quiere decir, pero resulta que el have nunca lo vayamos a usar para la edad, ¿right? ¿Cómo sí se puede responder? Se puede responder todo el tiempo con el verbo to be. I am 35 years old. O pueden responder solo el número y ya con el número la gente entiende. So, you can say, I am 35, or you can say, I am 35 years old. ¿Okay? La otra que tampoco pueden decir es la siguiente. I am 35 years. O decimos el número solito, o decimos la expresión completa. Pero dejarla a medias, no. Right? So, con la edad, memorícenselo desde ya porque este es el error más común que tenemos, que es decir la edad
con el verbo to have y decir la edad a pedazos, right? So, let's remember all the time. Acuérdense muy bien de esta pregunta. Now, keeping on moving con esta pregunta, para hacerla de otra forma, y puede que a ustedes se la digan de esa otra forma y que la conozcamos de una vez, es esta. What's your age? Que gramaticalmente está correcta y también nos está diciendo, venga, ¿cuál es su edad? ¿Cuál es su edad? Para cualquiera de estas dos, how old are you o what's your age, para cualquiera de ellas dos respondemos como acá en los dos azules. Right? So, for example, Andrés, what's your age? What's your age? I am 24. Years old o I am 24. Perfecto. Puedes dejarlo hasta el numerito y no pasa nada. Súper bien. O si quieres completar la información, I am 24 years old. Súper bien. Good. Let's keep on moving to the next question. Siguiente pregunta para información personal. Tenemos el where are you from? Esta palabrita y esta pregunta hay que tener mucho cuidado porque si nos falta el from o lo ponemos, tenemos dos conceptos diferentes. Si yo pregunto where are you, va a ser diferente al where are you from. ¿En qué sentido? El where are you me pregunta en dónde estoy ahora, en este momento. ¿Sí? Este me va a servir, es para hablar del ahora. ¿En dónde están en este momento? So, for example, vamos a ver quién más por acá. Valentina, ¿era qué guerrero? Where are you? Where are you? ¿Cómo me responderías a eso? Where are you, Valentina? Y solamente vemos dos, cuatro, cinco compañeros. Perfecto. A ver, cada uno respóndame. Santiago, where are you? María Alejandra, where are you? María de Carmen, where are you? Dale, María Alejandra, dime. Pues... Where are you? Alejandra. Ajá. Where are you? ¿Qué estoy preguntando con el where are you? ¿Quién ¿Dónde es usted? Estás? Where? ¿Dónde estás? Ah, es who are you? Perdón. Where? In my house. In my house. At home, en casa, en mi casa, en un internet, en donde mi tía, en Bogotá, no sé nombres de allá, en Chapinero, en Teusaquillo, en Kennedy, donde estés. Están preguntando dónde estás ahora. Ese es el where are you. Sí, profe, escuché quién es usted, lo siento. Don't worry. Now, ¿qué pasa cuando le ponemos la preposición from? El significado cambia completamente, ¿cierto? Porque ahora no estoy diciendo dónde estás. Fíjate que el verbo to be aquí significa estar. Pero aquí abajo el verbo va a significar ser. Recordemos muy bien que el verbo to be juega entre el ser y el estar. Y fíjense en cómo por una palabrita que le agreguemos a la pregunta, vamos a hacer que el verbo cambie de significado. En la primera, el verbo es estar. ¿Dónde estás? In the second one, the meaning is different and you say be en el hecho del ser. Y la pregunta va a significar de, porque este from significa la proveniencia, o sea, de dónde viene, de dónde proviene usted, de dónde proviene, o de dónde viene, cuál es su lugar de proveniencia, where are you from? Entonces ahí la respuesta va a ser diferente. Clave número uno, para también saber cómo responder a estas dos. Con el where are you, las respuestas siempre van a ser con preposiciones de lugar. Dime. ¿No queda así esa la respuesta? Dime. ¿Y live in Colombia? También está bien. Aunque ya vamos a mirar cuando respondemos con esos otros verbos.
Con el where are you, siempre vamos a utilizar preposiciones de lugar. Siempre. Siempre porque vamos a decir dónde estamos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, in Bogotá, at home, en Bogotá, en la casa, dentro del armario, whatever. Good. Entonces, para la pregunta, where are you? Me borró. Siempre vamos a utilizar preposiciones de lugar para responder. Mientras que con la del where are you from, vamos a estar utilizando la palabrita from exclusivamente y todo el tiempo. Todo el tiempo va a ser from. Where are you from? Y la respuesta arranca de una vez con el from. Y ahí vamos a decir de dónde venimos, cuál es nuestro lugar de nacimiento. Entonces yo digo, por ejemplo, from Bucaramanga. From Bogotá, from Sincelejo, from Cali, from Medellín, from Pasto, from. Esta es otra de las diferencias entre estas dos preguntas. Con el where are you, dependiendo del lugar donde estemos, pues vamos a estar saltando en varias preposiciones. Puedo decir in, puedo decir on, at, indicando el lugar en donde estamos. Mientras que con el where are you from, siempre la respuesta va a ir con from. Right? So, for example, Santiago, where are you from? ¿De dónde eres? Valentina, ¿era qué? Where are you from? Dime, Santiago. I'm from Bogotá. You're from Bogotá. Good. Y si quieres ser más específico, puedes decir el lugar en donde naciste. Por ejemplo, si naciste en el centro de Bogotá o naciste en algún barrio en específico, puedes decir el barrio específico también. Good. For example, en mi caso, I am from San Luis. Porque yo nací en un barrio que se llama San Luis, aquí en Bucaramanga. Right? So, these tips, son pequeños tips que vamos a ir desarrollando a lo largo de los niveles. So, don't you worry. Now, otra forma diferente de preguntar de dónde eres es el what's your place of living. Y es ahí donde vemos el verbo living que podemos responder con el verbo que Andrés nos compartió, que era live. Entonces, what's your place of living? ¿Cuál es el lugar de donde vives? Entonces tú puedes decir, yo vivo en Bogotá. I live in Medellín. I live in Pereira. Right? Entonces, para esta pregunta, what's your place of living? Puedo responder con el I live in. Y esta, chicos, tiene otra forma variada que dice exactamente lo mismo que es la que está al lado. Where do you live? La primera, what's your place of living, significa cuál es tu lugar de vivienda o dónde vives. Y la segunda es lo mismo, dónde vives, where do you live. Por lo tanto, a cualquiera de las dos puedo responder con I live in. Y en este caso, la preposición siempre va a ser in. I live in Bogotá, I live in Teusaquillo, I live in Kennedy, I live in Aurora, I live in todo el tiempo. Good. Para terminar con esta lista de lugares donde vivo, pues yo quiero saber un poquito más de información, no solamente dónde vives, sino cuál es tu dirección. Y al preguntar la dirección, pues también estoy preguntando dónde vives. Por lo tanto, what's your address también me sirve para preguntar esta indicación. So, what's your address? Y ahí yo ya soy más específico y otorgo la información. Vivo en la carrera 27 con calle 33. Good. Any questions? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dime. Digamos, para el caso de la dirección, ¿uno cómo puede responder en inglés en el caso, pues, uno acá en Colombia? Porque creo que en Estados Unidos se maneja distinto, ¿no? Lo que es como calle, carrera. Lo que pasa es que en Estados Unidos, ellos, la gran diferencia que tiene es que las calles y las carreras no las manejan con números, sino con nombres. Entonces, allá tú no escuchas que digan
carrera 27 como acá. Tienen nombres de personas como hay en ciertos casos en Bogotá, que si no estoy mal allá dicen la avenida González, bueno, aquí en Bucaramanga hay una solita que se llama Avenida González Valencia. Allá en Bogotá creo que está la Gonzalo Jiménez de Quesada, no sé cuáles, regálenmelas ustedes. Ahí. Profe, está la Avenida Jiménez, esa, Avenida Rojas. Y hablamos de avenidas porque son grandes, ¿sí? Son calles grandes. Cuando son acá como en un pueblito como acá en Bucaramanga decimos calle y carrera, que en inglés es road y street, street para calle y road para la carrera. Avenida se dice avenue. ¿Y cuál es la única diferencia? Que eso lo vamos a aprender en este nivel, es el orden de las características o adjetivos. En español yo digo las características en cualquier lado, digo carro rojo o rojo carro, no pasa nada, pero en inglés las sí. Características siempre van de primero. Entonces yo siempre en inglés voy a decir rojo carro, rosa, bonita rosa. En el caso de las direcciones, los números y los nombres son las características de esas calles y de esas carreras. Igualmente aquí en Bogotá, profe, no sé si allá en Bucaramanga tiene la que es carrera, transversal. Todo eso, pero aquí en español nosotros decimos carrera 27 o avenida Jiménez, ¿sí? En inglés sería al revés. Diríamos primero el nombre o el número y luego la calle o la carrera. Ejemplo, si decimos Avenida Jiménez de Quesada, en inglés sería Jiménez de Quesada Avenue. Si decimos Carrera 27, en inglés sería 27 Road. ¿Y cómo es la transversal, profe? Transversal 79. Transversal, es la misma palabrita. O diagonal, diagonal. ¿Bien? Son esas mismas palabritas del español al inglés. Hay cierto vocabulario que es el mismo en español y en inglés, y poco a poco nosotros los vamos a ir aprendiendo. ¿Good? Now, ya ahorita, para terminar este último parte de las personal informations, tenemos el What's your telephone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Resulta que en español nos complicamos bastante la vida con eso, ¿cierto? Porque algunos dicen, por ejemplo, 300-754-7240. Hay otros que dicen 300-754-7240. Otros dicen 300-754-7240, etc. ¿Y qué nos pasan a nosotros? Cuando nosotros nos memorizamos un número de una forma y otra persona nos lo dice diferente, ya nos perdemos, ¿verdad? Pues profesor, en inglés... Eso me pasa a mí. Porque y en inglés, para evitar todo eso, nos van a enseñar a que decimos un solo número, número por número. No, mira, es que yo lo pronuncio muy diferente y ellos, venga, espere, yo le edito porque ya me perdí. Pero le edito y eso es lo que usted me edito. Me dice, no, es que usted me edita mal. Y ellos entrevistan, ay, sí, estaba bien. Entonces, en inglés, para evitar ese desorden, decidieron decir uno por uno los números cuando hablamos de telephone numbers, right? So, en inglés debemos decirlo uno por uno, como en este caso, 300-754-7240. Solamente en el caso cuando los números se repiten, como en este caso de los ceros, si son dos, decimos la palabra double, más el número. Entonces, en vez de decir OO, diríamos double O. Profe, una pregunta. ¿Y si uno en inglés dice esto? 18. Tenemos 18. Que alargarla. 18. 49-28. Podrían entenderte lo que yo te entendí. 28.
No. ¿Ves? Entonces, ¿Dónde? por eso la gente allá lo dice uno por uno. Pueda que te entiendan, como pueda que pase el error que estás viendo en la pantalla, porque tú dijiste 20 y luego el 8. Entonces la gente va a quedar 20 y 8 o 28, ¿cuál de las dos? Sí, ¿Right? yo era Entonces por así. eso es Three. mejor. Era three, two, zero, three, one, eight, four, nine, two, eight. Así es mucho más fácil y sale uno más rápido los números. Now, si llegan a encontrar que hay varios números repetidos, aquí lo hice con el 0, pero realmente eran 7, por ejemplo, 777, podemos decir la palabra triple, triple, triple 7, triple 7, o doble 7, doble 7. Pero en muy raros casos van a escuchar el 777 o en el caso de los ceros. Good. And to finish, well, the email address, las direcciones de correo electrónico, lo único que debemos aprendernos en esos aspectos es la arroba y el punto, como se dicen. Cuando ustedes tienen un correo como el que les di, nidia.molina, arroba, umb.edu.co, esos puntos se dicen dot. Esos punticos se llaman dot. Se escriben do con o, pero se pronuncian con una a, dot. Y la arroba se pronuncia at. At. Entonces, este correo sería nidia.molina@umb.edu.co. Profe, tengo una pregunta. Dime. En la parte que dice en Bogotá, at home, ¿tiene el mismo, la misma estructura de at a la droga también? ¿Cómo lo vamos a diferenciar esas El dos? contexto, el contexto. Porque fíjate que aquí estoy hablando es de la pronunciación, Andrés, no estoy hablando de la escritura. ¿Sí? Entonces, esto es pronunciación. Cada vez que ustedes vean que yo escriba esas palabritas entre las diagonales, quiere decir que esa es la forma en cómo se pronuncia, no cómo se escribe. ¿Listo? Y en el caso de la pronunciación, ¿cómo voy a entender si estás diciendo la arroba y no el at? El contexto. Porque tú entiendes que si ella te está dando un correo electrónico, pues no es la palabra at literalmente la que estás escuchando, sino la palabra arroba en inglés. Entonces, por Dicho eso es de muy importante. saber lo que la información que nos están Exacto. brindando la persona que nos Ajá. está hablando en inglés. Es muy importante reconocer de qué se está hablando. Entender la situación y el contexto. Good. Now, that's it, people. This is what you need to know about the personal information. And talking about the personal information, eso es lo que tienen aquí en las diapositivas de la primera parte, nice to meet you, right? Que es toda la información de cómo hacer las preguntas y cómo responderlas de forma formal e informal. Ahora, todas estas preguntas podemos responderlas de estas dos formas dependiendo con quién hablemos. The formal answers in Spanish and English is when you talk about your boss or you're talking about someone that you don't know properly. Las formas formales de responderle a alguien se usan cuando esa persona no es relativa a ti, no la conoces, es un jefe, es una persona superior a ti, es un extraño o es una persona mayor a ti, una persona de edad. So, ahí debemos responder de forma larga. What's your name? My name is David. Pero si estás hablando con amigos o con familiares, puedes responder de forma informal. I'm David. O solamente incluso dar la respuesta exacta. What's your name? David. Sin necesidad de nada más. How old are you? Formalmente diríamos, I am 29 years old. La forma informal podemos decir, I'm 29 o solamente el número, 29.
right? Where are you from? I'm from Colombia. En la forma informal dice que no hay forma informal, pero sí, es decir, sencillamente from Colombia, sin el am. Y así tenemos una forma de ir resumiendo poco a poco en lo informal lo que estamos hablando, para no hablar tanta cháchara e ir directamente al grano. ¿Sí? So, esta es la primera diapositiva que teníamos para revisar. Vamos a mirar ahora sí, ya para terminar en lo último que nos queda, el verbo to be. Echar un recorder y rapidito de qué es el verbo to be, para qué funciona, cómo se utiliza y demás. Have a look to the picture. Miren esta imagen. Verb to be. Profe, ¿puede repetir el cero? María, el cero se pronuncia O. O, como en la letra O, ¿sí? En británico pueden escuchar a veces zero o a veces not. Pero a nivel universal, el cero se dice O, como la vocal O. ¿Listo? Gracias, profe. Es que sí, antes, pues cuando tuve mis clases de inglés y eso, decían era zero. Sí. Pueden escucharlo como zero o pueden escucharlo como O. Cualquiera de los dos funciona y cualquiera de los dos los utiliza. ¿Right? Ok. So, profe, qué pena, tengo dos preguntas rápidas. Eso, exacto. La primera, me encanta. La primera me acaba de surgir con el tema del cero. Eso también influye en el contexto, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Cuando estamos hablando de los números de teléfono, siempre va a ser el O generalmente, o el zero, pero cuando estamos hablando de parte matemática, entonces en la matemática siempre va a ser zero, nunca va a ser O. ¿Ay? Solo esa pronunciación de O es en el teléfono, única y exclusivamente en el teléfono. No la vamos a poder utilizar para direcciones de casa, no vamos a utilizarla para matemáticas, no. En el resto de cosas... Bueno, espera un detallito, espera, rebobino. Esa palabrita O en el número de teléfono y cuando decimos ciertas fechas y también números de apartamento y cosas así, porque yo puedo decir apartamento 702, pero también puedo decir apartamento 702, 702, y se puede, ¿sí? Para las fechas, por ejemplo, en los años cuando dicen 1906, ahí podríamos decir 1906, pero en esos contextos es donde solamente vamos a escuchar el O. Para matemáticas y direcciones, sí, generalmente es el cero, zero. ¿Good? Listo, gracias, profe. Y la otra pregunta era, digamos, yo como... eso también, vamos para la manera de decir el número, ¿también aplica para la cédula? Sí. ¿Por qué? Porque es una forma de que no nos complicamos la vida. Y es que van a aprender más adelante, cuando tengan otra oportunidad de llevar unos niveles más avanzados, que en las cuestiones de los documentos varían. Por ejemplo, en Estados Unidos las placas de los carros generalmente no llevan números, sino que llevan mayoría, son letras. En ciertas cédulas de las personas también tienen esa combinación entre números y letras, ¿sí? Hay ciertas cédulas en ciertos lugares, no me acuerdo exactamente bien en dónde, que empiezan con A, con dos vocales, tres números, una vocal o una consonante. Entonces todo varía. Y en ese caso de documentación, siempre se dice número por número, que es la forma más fácil de no perdernos y de no equivocarnos o no crear confusiones. ¿Right? Ok, thank you, teacher. Good. Ahora por acá voy a seguir leyendo unas cositas en el chat. La palabra address se utiliza para dirección de la casa y dirección de correo, exactamente, para ambas. Solamente que... para especificar la del correo electrónico, pues decimos email address, lo que veníamos diciendo, los adjetivos o las características de primero. ¿Esa dirección de dónde es? ¿De la casa o del correo? De la casa, entonces home address. Dirección de correo, entonces mail address, ¿sí? Pero es la misma. ¿Qué?
calle 80, 80 Street. Primero el número, luego la palabra calle en inglés. Y los números otros se dicen number, ta-ta-tal, los números y tal cual. Recuerden que para las direcciones los números sí son completos. Entonces, si el número es 2014, pues se dice el número 20 y el número 14. O si es 3204, el número 3204. Para las direcciones sí se dicen los números enteros. Good. Now, let's finish with this. El verbo to be es el primero y el que más se nos complica, pero es el más importante de todos, right? Verb to be has this transition, tiene esta transición entre el ser y el estar, ¿cierto? Me ayuda a decir solamente cinco cosas, y solamente para cinco cosas puedo utilizarlo en present simple para responder. Y son estas que están ahí en rojo. Who I am, ¿quién soy yo? El verbo to be me sirve para explicar quién soy. Y cuando me preguntan who, mi respuesta es mi nombre. Who are you? I am Valentina. Who are you? I am Santiago. Who are you? I am Andrés. Who are you? I am María. ¿Quién soy yo? Primera cosa. Me sirve para saber dónde estoy o de dónde vengo. El where I am o el where I am from. I am from Bucaramanga, I am in Bucaramanga. Soy de Bucaramanga y estoy en Bucaramanga. ¿Get? Me sirve para saber lo que soy. Y no confundan el who con el what. Who es quién, el ser, mi nombre, mi identidad. Y el qué soy, mi profesión, lo que hago para vivir. Who I am Miguel. What I am a teacher. ¿Sí? Entonces, en español a veces suena grosero decirle a alguien, ¿qué es usted? Porque el qué se tiende a decir que es para los objetos. Pero este qué se refiere a las profesiones. ¿Qué es usted? Yo soy estudiante, soy abogado, soy enfermero, soy profesor. What I am, lo que somos. También se utiliza para decir cómo somos en el aspecto de la personalidad. ¿Cómo somos? What I am like. Yo soy extrovertido, soy tímido, soy charlador, soy amargado, soy inteligente, soy empedernido, soy emprendedor. Nuestra personalidad. El verbo to be funciona para decir cómo somos en personalidad. Y por último, pues la apariencia física. ¿Cómo somos a nivel de apariencia física? What do I look like? Lo que somos en apariencia física o lo que lucimos. Pues soy calvo, soy gordo, soy alto, soy guapo, soy pecoso, soy feo, soy bonito. La apariencia física. So people, verb to be is only used for this. El verbo to be en presente simple solo me sirve para responder a esas cinco preguntas, right? ¿Y cómo va a funcionar? Let's remember the pronouns. ¿Se acuerdan que los pronombres son los que nos ayudan a modificar las acciones, cierto? Y con el verbo to be no es excepción. Diferente del español, en donde el verbo to be tiene dos diferentes escrituras, ser y estar. Ya tenemos la primera diferencia. En español es ser un verbo y el estar es otro verbo. Son dos verbos. En inglés es uno solo. En español, al igual que en cualquier idioma, los verbos se conjugan dependiendo de los pronombres, dependiendo de la persona que hace la acción. Here in English, it's gonna be the same, but we're gonna have a slightly difference. Aquí en inglés, pues no es la excepción, pero sí vamos a tener una gran facilidad y una gran diferencia, y es que no vamos a tener el chorrociento de conjugaciones que tenemos en español. ¿Por qué? Porque fíjense, con el pronombre I, que significa yo, yo en español digo soy y estoy. Con el verbo usted decimos es y está. Esta conjugación
se utiliza también para el pronombre él, ella y esto. Ella está, ella es, él está, él es, esto está, esto es. Van cuatro conjugaciones. Con el pronombre nosotros decimos somos y estamos. Van seis. Con el pronombre ellos decimos son y están. Van ocho. En español del españolete tenemos el sois y el estáis. Vosotros sois, vosotros estáis. Van 10. Y con el tuteo, porque los rolitos tutean mucho. Ustedes tutean mucho, ¿cierto? Ustedes dicen estás o eres. 12 conjugaciones. Bastante, profe, porque aquí en el chat del tengo dos grupos. En el del tecnólogo y el de Duque Chao. Y en el Duque Chao todos nos tuteamos. ¿Ven? Entonces, en español son 12 conjugations, son 12 conjugaciones, porque son dos verbos diferentes. En inglés, miren la maravilla, y es que solamente vamos a tener 3 conjugaciones. For the third person in singular, para la primera persona en singular, el verbo to be va a convertirse de be, que esta es la forma infinitiva, memorícenselo, acuérdenselo, be en la forma infinitiva significa ser, estar, va a convertirse a am, que va a significar soy, estoy. Es the conjugation of the word, es la conjugación. ¿Get? Para you, para we y para they, para 3 pronombres, va a convertirse en are. Are. Y para la tercera persona, fíjense bien porque es importante reconocerlo como la tercera persona, para no estar diciendo cada rato para he, para she, para he. Para la tercera persona en singular va a ser is. And that's it. Esa es la conjugación. 3 solas conjugaciones en vez de 12, como en español. Más fácil, ¿verdad? Y ya. Tenemos al sujeto, que es el que hace la acción de ser o estar, y vamos a brindar un complemento que va a ser sí o sí cualquiera de estas respuestas a estas preguntas. I am Miguel. You are Miguel. He is Miguel. I am in Tokyo. You are in Tokyo. She is in Tokyo. I am a student at UNB. You are students at UNB. She is a student at UNB. Fíjense en cómo con cualquiera de las conjugaciones puedo utilizar la respuesta de cualquiera de estas preguntas. And people, that's verb to be in positive. Ese es el verbo to be en positivo. Now, what you're going to do? Un minuto, un solo minuto. Somos poquitos, entonces podemos escribir en el chat. Un minuto para que me regalen las respuestas a esas preguntas. Con la información de ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Cómo son? Personal de personalidad, ¿cómo son físicamente? Una sola característica de personalidad, una sola característica de apariencia física. Regálenmelo en el chat y vamos a poner en práctica el verbo to be en positivo. Good, en positivo. Let's do it. Profe, ¿y el último qué era? El último es la apariencia física. ¿Cómo eres físicamente? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué eres? ¿Cómo eres en personalidad? ¿Cómo eres en apariencia física? ¿Ready? A ver, los leo. Quickly, people.
Let's see. Ready? Let's see the chat. Vamos a ver el chat. Come on. Who are you? What are you? What do you look like? What are you like? What are you? Tell me. Come on, guys. Ready? And try to practice in spoken part, en la parte hablada. A ver, ¿quién activa el micrófono? Yo sé que todos tienen micrófono, así que, a ver, actívenlo. La idea es que hagan eso, aprovechen y practiquen cuanto puedan. A ver, te escucho. I am Andrés. Ok. I am Bogotá. I am student. I am happy. I am Heidi. Ok, let's see. Vamos a mirar un momentico acá. Vamos a mirar unas respuestas. Regálame de nuevo las respuestas. Dijiste, I am Andrés. Good? Yes. Está bien, perfecto. ¿Quién eres? I am Andrés. That's it. I am Andrés. Now, recordemos que en inglés, entre más corto, mejor. Y vamos a aprender que en inglés podemos hacer contracciones. Entonces, podemos decir am, am. ¿Cómo se pronuncia esto? Am. Ahí se los pongo en las diagonales. Am Andrés. Good. La segunda. I am Bogotá. Ok. ¿Tú eres Bogotá o tú estás en Bogotá? Estoy en Bogotá. Ok. Entonces, memoricémonos esto, chicos. Si tú ves esto, Andrés, ahí estás diciendo yo soy Bogotá. ¿Cómo hago para evitar esta confusión? Preposiciones. Acordémonos muy bien. Mira, ahí arribita dice preposiciones. I am in Bogotá. Good. I am in Bogotá. ¿Qué más? I am a student. I am a student. O am a student. What else? ¿Qué más? I am happy. I'm happy. Vamos a empezar a practicar de aquí en adelante las contracciones. I'm happy. Good. I am Heidi. I'm Heidi. Me chulo. I'm Heidi. Good. Now, ojo con esta de aquí arribita. Y vamos a hacer un paréntesis aquí para todos. Acordémonos que esa pregunta era de cómo somos a nivel de personalidad. Esto que tú dijiste, Andrés, está bien. Yo soy feliz o estoy feliz, pero ello nos refiere a un estado del momento de la persona. Son estados emocionales y ellos son momentáneos, porque hay momentos en que estamos felices, hay momentos en que estamos tristes, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de adjetivos no hacen parte de los adjetivos que describen la personalidad, ¿right? Entonces, por ejemplo, si quieres hablar de que tú eres feliz constantemente, puedes decir, I am extrovert, soy extrovertido. Entonces, soy una persona easygoing, I am easygoing. Soy una persona jovial, alegre, ¿right? Que es diferente. La primera me habla de un estado momentáneo, ¿cómo estás? Por eso la pregunta, how are you? How are you? Esa pregunta vendría para acá. How are you? ¿Cómo estamos en el momento? Y gracias por responder a esa I'm happy, porque esta nos hacía falta aquí en la lista que vimos. Aquí en la lista que vimos nos hizo falta esa pregunta. How are you? How we are? ¿Cómo estamos en este momento? Estamos felices. Good. Que es diferente a cómo somos a nivel general. Somos extrovertidos, somos amargados, somos serios, somos inteligentes. Good. Y la última, I'm Harry. Very good. So people, this is everything about Bertie B in the positive way. Esa es la parte
del positivo, sabemos que podemos decir el verbo separado del pronombre, como también puedo utilizarlo en contracción. Y lo mismo nos ocurre con las demás preposiciones, perdón, con los demás pronombres. Yo puedo decir you are, o van a escuchar con más frecuencia el your. They are is their. We are is we're. She is she is. He is his, etcétera, etcétera. Right? So, la idea es que siempre tratemos de practicar las contracciones porque esa es la forma en que vamos a encontrar con más frecuencia en el día a día. Good? So, that is all. Eso es todo lo que vamos a mirar en cuanto al positive, al verbo to be en positivo. Nos sirve para preguntar estas cinco cosas más el how are you que vimos y podemos responder en forma larga o en forma corta. Generalmente y en la vida diaria siempre vamos a escuchar la forma corta. Am, you're, we're, they're, she's, is, he's. Right? Now, this is the positive thing. What about the negative? ¿Qué pasa cuando hablamos en la parte negativa? When we talk about the negative, hay una pequeña diferencia de Spanish to English. Y es que en español yo niego la acción antes de hacerla, ¿cierto? Yo digo, yo no soy Miguel. Ella no está en la casa. Nosotros no estudiamos francés. In English, it's the other way around. It is different, right? En inglés, ponemos la palabrita not, que va a llevar esa T, después de el verbo to be. Entonces voy a decir, I'm not a doctor, he's not a singer, she isn't a nurse, it isn't a red car. Y ojo con esto, estamos hablando de las contracciones también. Hay veces que podemos mantener la contracción que vimos en positivo, como hay veces que podemos es contraer el verbo junto con la negación. ¿Cuándo y cuándo es que debemos hacer esto? Lo mismo va a pasar con lo formal y lo informal. Cuando yo no conozco a las personas o cuando yo quiero ser enfático y que quede clarito que lo que estoy diciendo es no, yo digo las palabras separadas. Por ejemplo, she is not Carla. You are not Luis. Right? Podemos utilizar cada uno de los componentes separados. El pronombre separado del sujeto, separado del verbo, separado de la negación. O, siendo formales, puedo decir el pronombre junto con el verbo en contracción, pero la negación aparte. Como en el ejemplo, I'm not Miguel. En lo informal, podemos jugar con las contracciones. Puedo contraer bien sea el pronombre con el verbo o puedo contraer el verbo con la negación. Entonces yo puedo decir, she isn't Carla, o puedo decir, she's not Carla. You aren't Luis, o you are not Luis. Cualquiera de las dos. Good. Pero la clave está en jugar con las contracciones siempre. Ahora bien, la única contracción que no podemos hacer es esta que taché aquí en rojo, que es contraer al verbo am junto con el not. No puede existir esta contracción porque la M y la N se pronuncian en un lugar parecido en la boca. La M es bilabial y la N es alveolar. Pero ambas son nasales. El aire necesita salir por la nariz y por eso al tratar de decir and Miguel, no suena la negación y la gente queda como, ¿qué es eso? Es el único de los verbos en conjugación que no se puede contraer con el negativo, right? Ahora, miren esa palabrita ain't, que se pronuncia ain't. ¿Qué es eso? Esa es la forma vulgar, la forma callejera en que la gente
dice la negación del verbo to be, cualquiera que sea ella. ¿Esto qué quiere decir? Que en la calle, para cualquiera de los pronombres personales que aprendimos hoy, o que nos recordamos hoy más bien, porque sé que ustedes ya lo sabían, podemos decir el ain't, sin preocuparnos por saber si es am not, o is not, o are not. Y esto ocurre muchas veces en películas, en canciones, en poemas, donde la gente usa esta palabra. Entonces también se las quiero enseñar porque esta es la que van a encontrar en la calle cuando estudien en la vida real el idioma, cuando lo practiquen en la vida real. Entonces no sé si han escuchado la canción de Jennifer López que dice I ain't your mama, I won't do your laundry, I ain't your mama, I ain't your mama. En vez de decir ella, I am not your mama, I am not your mama, ella dice I ain't your mama. Este ain't es la forma vulgar de cualquiera de los tres verbos to be en negativo. Entonces yo puedo decir, I am not Miguel, o puedo decir, I ain't Miguel. Profe, una pregunta. Dime. Eso de I not, se puede escribir a cualquier persona, pronombre. Todo, mira, ahí como lo estoy diciendo. Si es que en el amarillo, en el círculo amarillo están cerrados todos los pronombres, entonces yo puedo decir, you aren't French, no eres francés en la forma normal, you aren't French. O puedo decir, you ain't French. We are not British, we ain't British. They are not brothers, they ain't brothers. Esta es la forma vulgar y se puede utilizar con cualquiera. Right? Tiene el mismo significado el para mismo todas, significado. Todas las oraciones que nosotros pongamos. Exacto, con el verbo to be, solo con el verbo to be, ¿listo? So chicos, se nos acabó el tiempo, vamos a tratar de agilizar un poquito más la próxima clase. Esta clase era obvio, es nuestro primer día, vamos a solucionar preguntas y demás. Acuérdenme, por favor, terminar la próxima clase con la explicación breve de lo que son las preguntas. Sin embargo, la invitación es para que ustedes vayan investigando cómo se hacen las preguntas con el verbo to be, que fue la última partecita que nos quedó pendiente de esta temática y ya damos cierre con eso. Y ahora les voy a explicar cómo van a hacer la tarea, qué deben hacer con la tarea y qué trabajo de práctica autónoma deben hacer ustedes en casa. Good. So, para el trabajo autónomo de casa deben estudiarse el siguiente material. Entonces, ustedes aquí en la semana 1, nada, este material ya quedó explicado, no tienen nada que hacer ahí, solamente practicar un poco de vocabulario que van a encontrar aquí con estos tres ejercicios. En la tarea que se activó ya, está activada ya mismo, es esta pequeña lectura. La lectura viene acompañada de una imagen. Deben leer muy bien de qué están hablando, porque aquí estamos hablando de personal information. Y van a tener 5 preguntitas. Y esas preguntitas son de falso o verdadero. Entonces, solamente es que lean las oraciones y busquen si es verdadero o falso de acuerdo a lo que están leyendo. Esa es la tarea de esta semana. ¿Listo? No tienen que hacer nada más. Ahora, para el siguiente módulo que vimos, ¿qué vimos? Solamente alcanzamos a ver lo que fue el verbo to be, ¿sí? Entonces, este de what's her name no lo necesitan estudiar, porque ese ya se los expliqué, que es la tercera persona. Aquí hay un vocabulario de países y nacionalidades, que eso yo se los voy a explicar la próxima clase. Lo que sí necesito que estudien de aquí, de esta semana 2, es este que dice S2B Class Presentation. Este es el vocabulario, chicos. No necesita ninguna explicación así general. Sin embargo, la próxima semana yo se los voy a hacer, les voy a explicar brevemente de qué se trata y unas reglas especiales para tener en cuenta. Este es el material que deben estudiar. El S2B y el ejercicio de práctica del S2B. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben hacer en sus 2 horas de trabajo autónomo
para que estén muy pendientes de hacerlo. Esta actividad número 2, ya miro, a ver si está sencilla. Esta está muy sencilla. Esta sí la pueden hacer, esta tarea. Entonces tenemos estas dos tareitas para esta semana. ¿Qué deben hacer acá? Lo único que tienen que hacer es darse cuenta de qué significan estas palabritas y crear oraciones usando verbo to be o el verbo to have para cada una de ellas. Una oración por palabra. Es una forma de recorderes. No se preocupen por la nota, que la nota es manual y todos van a llevar un 5 en este ejercicio, porque es un ejercicio diagnóstico. ¿Listo? Entonces lo único que tienen que hacer es como acordarse cómo crear una oración con el verbo to be o con el verbo to have usando ese vocabulario que está en la pantalla. ¿Listo? Entonces esas son las dos tareitas de la semana más el ejercicio práctico que tienen. Nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. ¿Listo? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Yo calculaba las 4, yo de 4 a 6, tuki tuki. A las 2, a las 2. So, bye bye people, see you next class. Nos vemos el próximo jueves a las 2. Bye bye. Ya ahorita en breve subo la grabación. ¿Listo? Aquí ahora estoy deteniendo.